Ya vamos. Del gráfico, hallar X. Muy bien. Lo que yo debo entender, profesor, en un triángulo rectángulo son las funciones trigonométricas. Y estas funciones trigonométricas decimos lo siguiente. Aquellos lados que forman 90 grados se llaman catetos. Y esto es la hipotenusa. Entonces, si yo tengo el ángulo alfa acá, el que se opone es opuesto. Por lo tanto, este es cateto opuesto. El que está adyacente junto a él es cateto adyacente. Entonces, si yo quiero relacionar esto, las funciones trigonométricas, solo debo recordar las tres fundamentales. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. La tangente de alfa. Acá. Estas funciones trigonométricas, profesor, tienen una relación aritmética. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo divido estos dos, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, llamado tangente. Este hecho tenemos que decir por la acción de una identidad recíproca, el opuesto del seno, profesor, es la cosecante de alfa, es la hipotenusa sobre cateto opuesto. El coseno viene a ser la secante de alfa, que es igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente. Y en la tangente, es la cotangente de alfa, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. Con ese análisis, profesor, que hemos hecho, decimos, por lo tanto, profesor, si yo digo el seno de 53 grados, En este problema, estaríamos manifestando, profesor, que viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 20. Ahora, el seno es 53, profesor. Recordamos que el ángulo es 53 grados y 37 tienen, profesor, los números consecutivos 3, 4 y 5. Que le podemos poner una variable K si queremos decrecer o crecer con su amplitud. Significa que el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa 4 sobre 5. El valor K y K se simplifica y X sobre 20 sería igual a ello. Por lo tanto, acá, quinta 1, quinta 4. Entonces, X, profesor, es igual a 4 por 4. 16. La respuesta. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.